La semana de epílogos de conversaciones de fin de los ciclos de taller. Son 5 ciclos. Este es el primer ciclo, que es el del primer año de la carrera, el segundo semestre, el taller de segundo semestre. Este taller de primer ciclo son 9 versiones, 9 secciones de taller, 5 de Santiago y 4 de Viña. Los talleres, aquí están las 5 secciones de Santiago y están en su secuencia que los vamos a ir presentando, y las 4 secciones de Viña del Mar. Voy a dar inicio ahora. Yo espero que estén todos, por supuesto, los equipos docentes y muchos alumnos. Ojalá que estén casi todos y que puedan participar. La invitación está abierta a que discutamos, a que nos cuenten cómo fue la experiencia, a que podamos compartir. Esto va a durar al menos 30 minutos, porque son muchas secciones y cada uno es al menos 3 minutos, porque son 3 cápsulas de 1 minuto. Hay algunas que falta algún alumno, otras en que han ocupado más tiempo, pero eso es aproximadamente. Partimos entonces con el taller de Fernanda Martín y María Bielsa. Les comento que Fernanda Martín se disculpó, que ha tenido problemas de tipo de salud, y María Bielsa no está. Voy a presentar entonces a las cápsulas de 2 alumnos que nos van a dar cuenta de... En la unidad de escala aprendimos cómo es que el espacio tiene límites, tiene color, formas, texturas, luz y sombra, y que esto se encuentra en cada lugar habitable. Aquí observamos que manipulando la escala de un objeto que cumpliera con ciertos de estos puntos, se logró convertir en una opción de lugar habitable y transitable en su interior. En la unidad de materia informada observamos las características físicas de un objeto que se formó gracias a las circunstancias de su entorno. Luego, aprendiendo de él, pudimos lograr levantar del suelo el objeto con un esqueleto de alambre que no estuviera sobreestructurado y mantuviera cierto equilibrio. Por último, en la unidad de lugar nos enfocamos en poder plasmar recuerdos memorables sobre papel, expresando sensaciones, emociones y compartiendo experiencias de este lugar ya visitado a través de postales. En la unidad de escala aprendimos cómo es que en la unidad de escala. En taller 2, en la unidad de escala, aprendí a observar con detenimiento los objetos desde otra medida, para imaginar y encontrar la atmósfera generada por estos y el juego de la luz y sombra. En la unidad de materia, tuve que escoger un elemento natural de peso, con cualidades únicas, para conseguir elevarlo por medio de una estructura articulada de metal y así conseguir el diálogo material entre estos con el equilibrio para crear el elemento unitario. Y en la última parte del taller, realizamos recorridos memorables para poder representar y narrar espacios con ayuda de distintas técnicas y recuerdos propios de este lugar. Perfecto. Ahí dimos por terminado el taller de Fernanda Martín y de María Bielsa. Ahora toca el taller de Proyectos 2 de Francisco García y Sebastián Marce. El taller trabaja desde el concepto de superficie como la línea que define toda configuración espacial, determinando el encuentro de 2 realidades de naturalezas complementarias. Tomando al situacionismo como referencia, se trabajó sobre la traducción conceptual de anomalías descubiertas en recorridos cotidianos sobre la ciudad, desde lecturas de llenos, vacíos y encrucijadas. Desde un análisis que usa el croquis y esquemas, se definieron conceptos que formaron parte del glosario del taller, que a través de maquetas conceptuales y afiches reforzaron las definiciones alcanzadas y luego, usando el fotomontaje como herramienta, adquirieron tamaño. Desde el trabajo de Máquinas Inútiles de Jan Tingerley, y con la idea de un ready-made que descubre desde la asociación de elementos encontrados posibilidades espaciales, se proponen sistemas de vínculos desde texturas construidas con elementos reciclados y referidas a registros de espesores materiales, que pasan a ser parte de una nueva propuesta espacial para connotarla. La propuesta desarrolló un uso y la pertinencia a un lugar de un relato imaginario. Desde el concepto de mundo finito desarrollado por Merleau-Ponty y la definición de que habitamos un recipiente que varía según donde nos situamos, se propone un registro de 3 espacios de la ciudad en 360 grados, considerando los factores físicos y ambientales que lo definen. Usando elementos asociados al camping, se propone la intervención de 2 de ellos para comprender de qué manera somos capaces de establecer relaciones con el entorno, cómo se alteran sus dinámicas y cómo podemos definir el espacio resultante. Y
El taller trabaja de... Nos pasamos ahora, el taller de Francisco no tenía presentación de alumnos. Pasamos al taller de proyectos 2 de Santiago, de Jimena García Huidobro y de Emanuel Astete. Buenas tardes, les presento el taller Pie Forzado. Se instala sobre tres ámbitos, un ámbito físico que tiene que ver con el peso, con la materia sometida a la fuerza de gravedad, un ámbito conceptual, al mundo de las ideas, que parte de la premisa de que el diseño es una respuesta formal a intenciones. Y la representación como lenguaje gráfico abstracto con códigos como herramienta de diseño. La unidad 1 se trató de una actuación de 3 minutos con un personaje que los alumnos presentan con características de forma y movimiento, una coreografía que significa una secuencia de posturas regidas por ejes de fuerza, y el pie forzado es que los cuerpos no pueden tocar el suelo, por lo tanto deben diseñar un dispositivo físico intencionado que describe el movimiento del personaje. La unidad 2, planteamos el convento Recoleta Dominica como un laboratorio de estudio de la medida y la representación. Los alumnos enfrentan el problema del registro con instrumentos, un plan de trabajo en equipo, la comprensión de la lógica formal del edificio, en este caso el patio como vacío ordenador y la grilla como sistema de medida. Se desprende un módulo que será un habitáculo para la otra vida de un monje con características de oficio, o sea que lo hacen tener un trabajo y mostrar un sistema de orden. Se desarrolla un modelo espacial de llenos y vacíos con bloques de madera maciza. La unidad 3 es una biblioteca en paisaje extremo. El pie forzado es que los cuerpos no tocan el suelo. Se traspasa el concepto heredado de la unidad anterior. El pabellón debe dialogar con un paisaje con ciertas características. Debe traspasarse a un sistema de espacios habitables con un programa simple de uso con espacios comunes y privados. Y debe desarrollar el diseño de un esqueleto que permite suspender cuerpos sólidos, en este caso de madera balsa. La muestra de ejemplos de proyectos desarrollados es lo que sigue, con planimetría, vistas y fotomontajes. Hola, me llamo Janina Papagalo. Unidad 1, pie forzado, prótesis de apoyo equilibrado para dos personas. Se fabricó de dos palos, uno de ellos un poco arqueado. Aquí podemos ver el registro fotográfico del movimiento, en cual era muy difícil de manejar, pero se logró llegar a la sincronización de ambas para lograr moverlo como correspondía. Con esto aprendí el trabajo en equipo y aplico otras técnicas. Unidad 2, escala. Se realizó un levantamiento arquitectónico de Recoleta Dominica y luego una traducción de esa información en planimetría. Unidad P, habitáculo. Este proyecto era referido a un coleccionista el cual estaba formando por 5 piezas, la cual tenía un excavado donde estaban las escaleras circulaciones verticales y también un nicho donde se guardaba la pieza que el coleccionista tenía. Posteriormente, el pabellón de coleccionista cambió en a biblioteca pública con otros materiales y otras indicaciones. Pasa mucho tiempo dibujando, soldando, creando y trabajando con materiales que nunca había usado. Fue así como esta biblioteca se conformó de 3 piezas, la cual estaba unida por pasillos, puentes, escaleras y terrazas que se encontraban unidas. Donde ella podía ver el interior de cada bloque. Esta biblioteca se ubicó en Bahía Inglesa. En la unidad 1, pie forzado, se estudió y trabajó con el peso y el movimiento de nuestros cuerpos. El desafío fue que dos personas, formando un solo personaje, pudiesen desplazarse mediante una prótesis sin tocar el suelo con sus extremidades. La elaboración de esta prótesis se llevó a cabo analizando cómo afecta la gravedad y el equilibrio en nuestra llegada al suelo. La unidad 2, habitaculum, constó del diseño y creación de un espacio habitable adaptado a las necesidades específicas de un individuo en particular. Esto se llevó a cabo mediante la confección de un volumen virtual de alambre, el cual cumplió la función de encapsular el habitáculo. Se analizaron las necesidades de nuestro personaje con el fin de generar un espacio que le permitiese no solo habitar, sino que también trabajar.
Unidad 3, Pabellón de Libros. El objetivo de esta unidad fue la elaboración de un soporte arquitectónico que nos permitiese elevar del piso el habitáculo de la unidad 2. Se realizaron operaciones arquitectónicas con el fin de generar armonía entre el paisaje seleccionado, el proyecto y su soporte. Pasamos ahora al taller 2, también de Santiago, de Tomás García de la Huerta y Javiera Gleitz. Buenas tardes, este es el taller de Proyecto 2, sección García de la Huerta, Leixner. El taller se planteó básicamente como una experiencia material de confección y control de procesos constructivos hacia la ejecución de piezas que posibilitaban una conciencia física y estructural, donde los esfuerzos localizados y persistentes de carácter artesanal ponen al centro el oficio de manos para desde allí elaborar reflexiones basadas en lo que llamamos políticas del material. Fuera de lo contingente o partidista, políticas del material revela un problema inherente a la lucha que la arquitectura libra consigo misma, al ser representada, creada o pensada. La gravedad, el peso, la estructura, la envolvente o cáscara, el revestimiento o la continuidad de las partes, fueron conceptos reunidos en una misma superficie para explorar la idea del guante y comprender las virtudes de lo delgado. Realizamos modelos construidos de refugios aéreos, donde se relativizó la distancia entre construir y dibujar, para especular sobre el rol y orden de los medios de representación y de su agencia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Catalina Utrera Rodríguez, parte de la sección de Tomás García y Javiera Gleixner. Y voy a hacer un breve resumen de lo que fue nuestro taller de proyectos 2 a través de mi portafolio. Bueno, para empezar, en la unidad 1 y 2 se desarrolló el tema de las tensoestructuras como mecanismos de comprensión de estas mismas, como unidades independientes, y con esto la valorización de los espacios vacíos con las que se ven rodeadas y que destacan. Bueno, para esto tuvimos que aprender cada una de las cualidades que nuestras herramientas barra materiales presentaban, como las telas y los métodos de endurecer, para sacar el máximo potencial de estas a la vez que las complementábamos y buscábamos conseguir los resultados esperados. Ya en la unidad 2 se llevó a otro nivel, desarrollando estas estructuras como conjuntos autosuficientes en formatos de torre y de puente. Para esto tuvimos que entender cómo controlar los efectos que la gravedad, las alturas y los diferentes espesores afectaban en cada una de nuestras construcciones, a la vez que cumplíamos con el propósito detrás de cada respectivo formato. Y ya para finalizar en la unidad 3, lo primordial y realmente lo más destacable fue la aplicación de conceptos, pasando de estas como ideas textuales e incluso abstractas, al desarrollo mediante croquis y collage, y ya finalmente a la reproducción 3D mediante nuestros modelos de alambre. Eso fue todo, muchas gracias por la atención. Hola, mi nombre es Catalina Utrera Rodríguez. Hola, mi nombre es Catalina Utrera Rodríguez, parte de la sección de Tomás García y Javiera Gleixner. Y voy a hacer un breve resumen de lo que fue nuestro taller de proyectos 2 a través de... Hola, mi nombre es Benjamín Quintanilla de la Universidad Andrés Bello y les presentaré el portafolio de taller de proyectos 2, sección García de la Huerta y Gleixner. Durante la primera unidad, llamada materia, nos involucramos con las tensoestructuras, produciendo, a base de tela, unos pequeños modelos que posteriormente se debían endurecer conservando su forma y luego pasar su patronaje a una grilla de papel. Para la segunda unidad, llamada escala, seguimos trabajando con las tensoestructuras, pero a una mayor escala, creando puentes y torres que posteriormente debían sostenerse por sí mismas e igualmente pasar a papel su patronaje con coordenadas y ejes. Y para la tercera unidad, llamada lugar, debíamos crear un texto con un personaje que tuviera particulares características, de las cuales destacaríamos sus conceptos principales, para luego crear un refugio siguiendo estos conceptos. Todo sería a base de malla para gallinero, alambre,
y una cubierta de vendas de yeso. Hola. Hola. Toca ahora el taller 2 de Gonzalo Valiente y Beatriz Harriet. El taller de primero Harriet Valiente consistió en un estudio sobre los baños públicos, que pidió a los estudiantes que se cuestionasen qué es un baño y qué es un baño como en un término colectivo, qué son los baños, también cómo nos llevamos al espacio público, desde un cuestionamiento también de qué es lo público y qué son los baños públicos. Para ello se les exigió hacer una investigación previa de corte programático, cultural, técnico, sobre qué es el baño, donde se tocaron temas como el aspecto del detalle constructivo del baño, también las relaciones entre el baño como espacio servidor y las dinámicas modernas de racionalización de los espacios servidores tipo baño, minimización de los espacios, hiperfuncionalidad. También el baño como un objeto colectivo de carácter hedonista, pero también marcado por ciertas dinámicas rituales y ciertas lógicas de desritualización del baño contemporáneas también. Hubo también un cuestionamiento sobre el baño andino a través de una mirada de encuentro entre el baño andino como objeto de consumo y el baño andino como un objeto marcado por la política medioambiental a través de un cuestionamiento de si se puede hablar de las piscinas de litio de Atacama como una condición baño. Metodológicamente se le pidió a los estudiantes primero que elaborasen una serie de planos de baños existentes para que empezasen a entender cuestiones de escala, ergonomía, pero también a dibujar planos con la herramienta CAD, ¿no? Se dibujaron plantas, cortes a ciertas escalas determinadas y pasaron de ahí ya a la fase de diseño en la que trabajaron principalmente tres tipos de documentos. El collage como herramienta de conceptualización, exploración y representación también del espacio diseñado, del que salieron ciertos resultados bastante interesantes. La maqueta como una herramienta que ayuda a explorar tanto el plano tectónico, que ahí se trabajó exigiéndoles que pensasen en una tipología estructural, hablamos de ensamblajes, de estructuras masivas, arcos, estructuras híbridas, también un plano material, un tema de texturas y un tema de escala. Ahí salieron algunos resultados que encontramos fascinantes, no todos fueron buenos, por supuesto. Se trabajó el tema de los textiles como material tectónico, pero también como material estético. Y por último, lo más novedoso de este taller para nosotros fue el tema de saltar a exigir un rigor técnico, pero también un empleo como herramienta de exploración proyectual, el plano en 2D, la planta, el corte y la axonométrica, que fueron los tres documentos principales que se les exigió desarrollar, tanto para explorar como para comunicar como documentos finales sus proyectos. Y estos son algunos de los ejemplos que salieron, quizá los más exitosos. Algunos fueron muy interesantes en la manera en la que trabajaron la exploración conjuntamente con la búsqueda de un rigor técnico. Y aquí se acaba la explicación del taller Harriet Valiente. El taller profesor Gonzalo Valiente. Profesor Gonzalo Valiente. Bueno, para comenzar, en nuestro semestre se nos puso como tema central el tema de los baños públicos, donde cada equipo tiene que comenzar con una investigación libre, por lo cual yo comencé investigando el ritual del baño, tomando tres culturas como base: la cultura turca, la cultura japonesa y la cultura romana. Y con esto, recopilando toda esta información, pasamos a la segunda etapa del semestre, la cual sería sistemas estructurales, donde se nos explicó cómo funcionan y qué son los sistemas estructurales. Después de esto, a cada grupo se le asignó un sistema estructural. En mi caso, se me asignó el sistema estructural de arcos, bóvedas, cúpulas y esferas. A partir de esto, sumado a la información recopilada anteriormente,
comienzan a aparecer las primeras maquetas y los primeros diseños de planos, tratando de jugar con el espacio y el diseño del proyecto al cual queremos llegar. A través de todo lo que recopilamos, podemos pasar a la etapa 3, que es donde ya tenemos un proyecto claro al cual le podemos poner un título. En mi caso fue saturación instagrámica. Finalizando esto y teniendo claro qué queremos hacer con nuestro proyecto, empieza ya la investigación de collage, la composición de collages de diferentes, en tanto a textura, espacio, a ver la escala humana, y finalmente llegamos a la maqueta final, que sería presentada dentro del examen. Y ese fue el semestre. Muchas gracias. Profesor y Gonzalo Valiente. Toca ahora, no presenté el proyecto, el video anterior, porque estaba dañado. El taller de proyectos 2 de Viña, Pablo Ormazábal y Dolores Yáñez. El taller 2 fue la ciudad a testear desde contrataciones la materia, la escala y el lugar. Constatar para llegar a observar, observar para llegar a afirmar, afirmar para volver a dudar. En la sala queremos tener alguna novedad que contarnos siempre. Entonces, en la unidad 1 fuimos a recorrer los jardines de la Quinta Vergara, a traernos algo que nos parezca materia. Ese algo es una evidencia para el taller, un testigo de materia, sobre el cual insistimos con dibujos. Luego, con otro material, tratamos de construir la materia encontrada. De la materia al material, nos decíamos. En la unidad 2, con locura medimos el lugar desde donde provino la materia. El testigo se escaló, se direccionó, se situó. Nos volcamos a la experiencia de habitar un jardín público. Contratamos trayectos y detenciones. Y sobre estas últimas... El taller 2 fue a la ciudad a testear desde contrataciones la materia. En la unidad 2, con locura, se direccionó, se situó. Nos volcamos a la experiencia de habitar un jardín público. Contratamos trayectos y detenciones. Y sobre estas últimas caímos en la cuenta de que en un lugar abierto hay vacíos contenidos. Por ello, en la unidad 3 salimos a testear esta observación. ¿Qué, cómo y para qué se contiene un vacío en lo abierto de la ciudad, en lo público? Sufrimos los trayectos y las detenciones tensionadas por los estímulos de la ciudad, de un pulso medido en tránsito, densidades, ruidos, olores y sombras. De este modo, el eje de la calle Libertad, desde el cruce del estero hasta los pies del cerro donde están los jardines de la Quinta Vergara, nos pareció una línea de testigo de que en el espacio público se gradúa la intimidad. Los motores, los pasos, las voces se van conteniendo a distintos vacíos, de modo tal que en un último, la brisa del viento pasando por el follaje de los árboles se puede oír. Muy buenos días, mi nombre es Felipe Espinosa y ahora vamos a ver lo que vi durante todo el semestre en taller. Bueno, durante la primera unidad tuvimos que hacer un cubo, una figura de materia sacada de la Quinta Vergara, en mi caso fue las semillas de araucaria. Estas eran dúctiles y a través de esto hice una figura de alambre que representaba para mí lo que eran estas figuras. Durante la segunda unidad vimos tenemos que encontrar un espacio a través de la escala en la cual nosotros lo encontramos en este sendero de la Quinta Vergara. Con esto hicimos unos ejes que eran las palmeras y la visión desde las bancas y logramos hacer esta figura de yeso. Ya en la última unidad lo que tuvimos que ver es cómo la detención y el andar de la gente ocurría en el mismo lugar que trabajamos antes. En mi caso fue esta misma zona, trabajando con las palmeras y las sombras. Con esto hice unas figuras de tela que se ven aquí. Tuvimos que visitar la Quinta Vergara, la Plaza de Viña y también un sector de Urbano Norte. También tuvimos que ir a un lugar interior que era cerca de la que se encontraba cerca de la Plaza de Viña. Aquí hay unas planimetrías de las figuras de la que vimos anteriormente. Y después de esto tuvimos que pasar a una figura más grande. Una figura que era de 60 centímetros por 20, que era el triple, o sea, era unir básicamente las tres cuadrados, los tres cubos anteriores. Y está junto a su planimetría debajo. Esta figura gigante tiene los mismos conceptos que la anterior, solamente que están una figura unida.
Bueno, y para terminar, lo que se ve aquí es una grabación sacada de las zonas donde yo trabajé durante todo el semestre, la Quinta Vergara, la Plaza de Viña, Uno Norte en un paradero y la Galería Cubo. Estas zonas y este estilo de video trata de representar cómo es la diferencia entre la zona de detención y la zona de avance que está en el mismo lugar, y cómo este irrumpe en la tranquilidad de las personas, manteniendo como un ritmo diferente. Así que bueno, ese sería mi trabajo. Muy buenos días, mi nombre es Felipe. Realización de tres unidades, materia material, vacíos, trayectos y espacios. Durante la unidad 1 se intencionó la búsqueda de una materia para ser estudiada y definir un concepto de la misma. Este concepto debía ser representado a través de un material. La finalidad de la unidad era lograr encadenar materia material. En la unidad 2, situada en la Quinta Vergara, se ubicó un vacío por medio de planimetrías y cortes del lugar que lograba una mejor comprensión. Se realizó un modelo de gasas de yeso que debía representar lo de mayor relevancia del lugar, como ejes de luz, ejes de trayectos, ejes delimitantes, etc. Para finalizar, en la unidad 3 se hizo un recorrido por tres lugares, la Quinta Vergara, la Plaza Viña del Mar y el Estero Marga Marga. Definiendo un espacio de 4 metros por 4, el levantamiento debía mostrar nuestros conceptos de interés en cada ubicación. Luego se dio forma a tres cubos. Dentro de ellos, una parte media daba forma a nuestras observaciones. Y por último, un modelo 60 por 20 se hizo una unión de tres lugares para un recorrido único. Realización de Pasamos ahora al taller de Juan Lorenzo Llorente y Carla Silva. En este caso son tres videos de alumnos. Siento que este semestre he aprendido mucho sobre la búsqueda de espacios, como por ejemplo la primera unidad, que fue, a pesar de ser muy parecido a la vez pasada, en el semestre pasado, siento que aprendí mucho sobre buscar no solo en cosas físicas, sino plantearlo ya a nivel de lo que puede uno, una cosa o una sensación puede provocar en uno y que eso mismo lo pueda llevar a básicamente a habitarlo. Y bueno, después también por otro lado, aprendizaje por el lado de la escala y plantearla de una manera no tan cotidiana y a partir de esta como que buscar o más bien como generar una nueva medida incluso, o un sistema podríamos decir, que uno a la vez, si uno no lo plantea o si uno no lo piensa, no lo puedes como crear y lo encuentras súper como interesante al momento de... Y ya luego después para la tercera unidad siento que aprendí mucho sobre también el tema de la utilización en la escala, pero cómo esta influencia mucho en el habitar y en generar espacios nuevos. Aparte creo que esta unidad me permitió mucho como poder generar hasta incluso... como mencionaba antes, una nueva sensación en el espacio y solo a partir de mi escala y un objeto creado totalmente por mí. Entonces es bastante interesante y curioso. Siento que... Muy buenas tardes, mi nombre es Michael Galás y a continuación les presentaré el desarrollo del taller 2 con los profesores Juan Lorenzo y Carla Silva. Bueno, el taller se trabajó a través de tres unidades partiendo por materia. En esta unidad trabajamos con el fotomontaje y el entendimiento de qué es la materia para el arquitecto. Para esto, desarrollamos el habitar de diferentes materias y materiales que estuvieran sometidas a un comportamiento estructural o que poseyera cualidades organolépticas. De esta forma, tomar las cualidades que la materia nos entrega, entendiendo su textura, su color, la forma, el brillo, la sombra que genera, y también cuestionarnos qué pasa al cambiar la escala de la materia y las percepciones que nos otorga, generando diferentes experiencias del habitar. Continuando con la unidad 2, que es escala, trabajamos a través del cuerpo, de nuestras dimensiones y proporciones. En esta unidad aparecieron diferentes cuestionamientos mediante la escala y la unidad de medida. Personalmente, tomé la influencia del cuerpo en la escala de la creación de los objetos y luego decidí invertir este cuestionamiento y en cómo influye la escala del objeto en la escala humana. Para esto, decidí tomar el paraguas y cómo a través de mostrar su perímetro cambia la percepción de su escala y su ocupación del espacio, con ejercicios como el habitar interior desde una o más personas, para luego plantearlo en el exterior como es la vía pública, para finalizar mostrando su escala frente al horizonte. Terminando las unidades, está lugar, desde la experiencia del habitar.
El encargo en esta unidad fue generar un habitáculo en el sillón de nuestras casas. Para poder desarrollarlo, fue necesario tomar las características del lugar, como son sus dimensiones, las conexiones, circulaciones, la luz natural a las diferentes horas del día, al igual que la orientación, y sobre todo, comprender el uso habitual. Y ya con esto comenzamos la construcción del habitáculo y proyectar lo que son los materiales y la escala que este debe tener para poder generar, en mi caso, espacios más privados y otros más públicos a través de las alturas y de la materialidad, junto con incorporar y potenciar lo que es la luz natural en este nuevo lugar que adopté. Y con esto ya termino un breve paso por lo que fue taller 2. Muy buenas tardes. Buenos días, mi nombre es Martina Galarce y a continuación les hablaré un poco sobre mi experiencia en este segundo semestre del año 2022 en el ramo de taller de proyecto 2 con los profesores Carlos Silva y Juan Francisco Lorenzo. En este semestre nos enfocamos en 3 unidades, materia, escala y lugar. En la primera unidad que fue materia, nos enfocamos en comportamiento estructural y cualidades organolépticas. En esta unidad aprendí básicamente a mirar a mi alrededor y ver qué objetos, materia o materiales cumplían con las condiciones que nos pedían los profesores, que cumpliera con un concepto y que también a la vez fuera habitable. Entonces esto me ayudaba como a plantearme distintas, como a plantearme las condiciones que cumplía cada material para poder ser habitable, cómo se sentiría habitar cada cosa. En la unidad 2, que fue escala, trabajamos con la escala humana, cada uno trabajó con sus propias medidas y de ahí surgió un concepto. En mi caso fue la simetría corporal y bueno, esto me ayudó a entender cómo si una parte de nosotros fuera más grande, o si una persona es más grande que otra, o más delgada, influye en cómo uno tiene esas sensaciones en el hábitat. Para cada uno va a ser distinto, ya que cada uno tiene sus propias medidas. En la unidad 3 trabajamos con el lugar, experiencias sobre el hábitat. Y básicamente trabajamos con el sillón de nuestro living, y teníamos que crear un habitáculo. Esto me ayudó como a tratar de investigar a fondo cada lugar en el que se iba a hacer una intervención para así poder solucionar la problemática que este lugar tuviera. En este caso llegaba muy directo a la luz y lo que yo hice fue crear un habitáculo de papel plegado para que la luz no pasara tan directo y fuera más tenue. Básicamente me parece interesante cómo las 3 unidades se conectan, ya que en las 3 se trabaja con materialidad, con escala y el lugar, y cómo todo esto influye en la habitabilidad. Entonces me parece interesante que no cada uno es por sí sola, sino que las 3 se unen, si bien son 3 encargos distintos, todos tienen relación uno con el otro. Y eso. Buenos días, mi nombre es Martín. Taller de proyectos 2, Viña, René Reyes, Cecilia Peregrini. Peregrini. Hola, mi nombre es Cecilia Pellegrini y voy a contarles el trabajo desarrollado en el taller de proyectos 2 que llevamos adelante junto con René Reyes. Durante todo el semestre atravesamos las unidades de materia, escala y lugar desde el concepto y la forma. Invitamos a los estudiantes a compartir un interés personal, algo que les apasione por fuera de la arquitectura. Siempre desde una lógica conceptual exploramos las formas, las posibilidades, el movimiento de cada uno de estos intereses. En todos los ejercicios y para las 5 maquetas que fueron realizando durante el semestre, propusimos consignas bastante abiertas para fomentar la autonomía y la creatividad de cada estudiante. Del interés personal también surgió la elección de un lugar de Viña del Mar, que se estudió a partir de croquis, collage y texto, y donde se insertó el modelo de cada estudiante a escala. Como un catalejo, el modelo así serviría para enmarcar diferentes visuales y relaciones con su entorno. Como ejercicio final, utilizaron la técnica de stop motion para mostrar esta relación modelo-lugar. Luego de realizar un storyboard, se construyeron maquetas llamadas cajas escénicas que sirvieron de escenografía y fueron más bien instrumentales para el producto final. Esta vez la consigna era construir un soporte que sea útil y no necesariamente estético. Estamos muy contentos, la verdad, con la experiencia, porque después de 2 años de pandemia se formaron grupos de amigos y sentimos también un entusiasmo y una motivación sostenida durante todo el año. Así que esperamos que vengan muchos más. Muchísimas gracias y felices vacaciones. Hola, mi nombre es Pascal Jiménez. Hice taller 1 y taller 2 con los profesores René Reyes y Cecilia. Este taller, especialmente el último, fue una muy buena experiencia. Comenzamos el semestre eligiendo un hobby, el cual pusimos en distintas modalidades durante el semestre por las unidades, ya sea utilización del espacio, llenos, el vacío. A partir de esto elegimos un lugar en donde se pudiera desempeñar esta disciplina. Yo elegí un parque. Y a partir de esto hicimos un stop motion en donde podíamos reconocer
todo el lugar de distintos focos. A continuación, mi submotion. Just freaks me out, yeah, yeah, yeah. Like, I just want another minute with it. Fuck a little. Hola, mi nombre es. Taller de Proyectos 2, Luisa Frigolet y Leandro Piazzi. Buenas tardes, somos Luisa Frigolet y Leandro Piazzi, que junto al ayudante Scarlett Araya llevamos el taller de Proyectos 2 llamada Exploraciones al Margen, ubicado en el Estero Marga Marga. Entendiendo que la arquitectura opera no solo en una multiplicidad de escalas, o sea, del detalle del territorio, sino que también en la diversidad de voces, o sea, de lo individual a lo colectivo, el esfuerzo del taller se centró en el estudio y del diálogo y la negociación como posibles herramientas para el diseño de lo público, permitiéndonos a través de la construcción de un laboratorio colaborativo en un esfuerzo conjunto de 19 estudiantes, indagar en arquitecturas en tanto conversaciones dibujadas capaces de multiplicar las posibilidades de interacción humana y no humana en el espacio público, para así revelar a través de cartas, mapas, imaginarios y modelos lo plural en las arenas cotidianas y las controversias de lo común. Desde los conceptos de lugar, escala y materia, el taller se enfocó en la primera unidad en el estudio del Estero Marga Marga, un eje urbano estructural en la ciudad de Viña del Mar. Se realizaron actividades de observación a través del dibujo y exploración de datos desde noticias vinculadas al lugar para rescatar sus elementos y las problemáticas asociadas. Para terminar esta unidad, se redactó una carta a la alcaldesa inspirada en el proyecto Storefront for Art and Architecture que se realizó también en la Bienal de Arquitectura de Valparaíso en el año 2017. En la segunda unidad exploramos el concepto de escala y a partir del dibujo y algunas herramientas como el plomo que nos permitió saber de la profundidad del estero, se realizó una planimetría colectiva desde el puente Los Castaños hasta la desembocadura del estero. Esta planimetría dio paso a una maqueta colectiva que fue el soporte para las intervenciones individuales. En una tercera unidad, el taller se divide en 6 grupos relacionados a los 6 tramos identificados en la maqueta. Se desafió a los equipos a unir los proyectos y hacerse cargo de todo el tramo. En esta etapa se definen argumentos grupales basados en la observación del lugar, y se da forma un proyecto con la ayuda de una grilla de 5x5 metros que se inserta en el estero, tejiendo un sistema, a su vez, con la ciudad. Se realizan planimetrías dibujadas a mano del proyecto, donde los alumnos comienzan a definir materialidades, detalles de encuentro, de niveles, etc. Finalmente, el taller realiza una muestra colectiva donde tanto la maqueta y las planimetrías construyen el proyecto común de este laboratorio colaborativo. Es que si la metrópolis es el espacio de lo común, de la gente viviendo en conjunto, compartiendo recursos, comunicándose, intercambiando bienes e ideas, el Estero Marga Marga representa un dispositivo político capaz de desafiar la dicotomía público-privada en el tejido urbano de Viña del Mar, abriendo así la posibilidad de proponer en él arquitecturas que lo superan. Finalmente, si el Estero Marga Marga pareciera no tener un claro destino, encontrándose hoy en una perpetua espera marcada por la explotación y el consumo que la polis imprime sobre el vacío de su naturaleza olvidada, es justo su propia condición cívica y aglutinadora de plusvalías la que le devuelve la esperanza. Entonces, la propuesta es, gritemos juntos, que muera el Estero, que vive el Estero. Muchas gracias. Buenas tardes, somos... Hola, buenas, soy Brandon Álvarez y les voy a presentar el proceso que tuvimos como taller 2. En la unidad 1 fuimos al Estero Marga Marga a hacer croquis que con esto y noticias nos dieran a cuenta de las problemáticas que habían en el lugar. Estas eran sociales, económicas, culturales, etc. Esta maqueta demuestra los elementos que estaban en el interior y el exterior del tramo. Ya pasando a una planimetría 1 en 200, donde sacamos la distancia del agua al piso terminado. En la unidad 2
Hicimos una carta para la alcaldesa mostrando las soluciones y la maqueta con Cota y sus respectivos proyectos croqueados y en rojo de cada uno. En la unidad 3 unimos proyectos como se demuestra en la planimetría de papel diamante y la planimetría con su madrilea, pasando una maqueta boceto y terminando con el examen con la maqueta y sus respectivas madrileas. La planimetría terminada y fotos en blanco y negro de lo que sería el hábitat de nuestros proyectos. Muchas gracias. Hola, buenas. Para luego hacer un conjunto con el resto del taller. La segunda unidad de escala, escribimos cartas a la alcaldesa presentando problemáticas y soluciones ante un imaginario para el tramo. Como taller hicimos un levantamiento del estero en una maqueta en 1.200 para luego representar nuestras intervenciones. En la unidad 3 de materia, en base a una grilla, comenzamos a darle medidas al proyecto y a unir las intervenciones como grupo. Llegamos a un proyecto en conjunto, el cual fue un paseo dentro del estero, donde se pudiera evitar el agua, mediante un proceso de varios prototipos. Luego, en el examen, presentamos la planimetría final con materialidad definida y la maqueta ya habitada, junto a fotomontajes de esa misma representación. Para luego. En este taller dimos por terminada la sesión. El último, aquí está la imagen de que mañana viene el ciclo 2. Voy a dejar de compartir para que podamos conversar. Y antes que nada, después de esta larga corrida de videos, le dejo la palabra a Juan Pablo Alarcón, el director, que quería dar un saludo y iniciar la conversación. Gracias, Jimena. Oye, sí, vuelvo a reiterar las gracias esta vez ya a todas las docentes, todos los docentes y también a estudiantes que ojalá nos estén acompañando, que estén en YouTube viendo esto. Son 45 minutos, la verdad, a mí se me pasaron súper rápido, porque ver esta cantidad de talleres, si fuera o presencial, o hubiésemos dado libre albedrío de los minutos que quisieran, habríamos terminado al menos en una hora y media más. Entonces, sin embargo, en la cantidad de tiempo que están, creo que en esa síntesis nos permite como hacer algunos cruces que me parece que son interesantes para poder conversarlo en tanto cruces. Y segundo, también quedan algunas dudas respecto de algunas cosas que yo creo que no alcanzan a aparecer en los videos naturalmente, y por lo tanto también lo quisiera dejar como consulta. No quisiera ir así como talleres por talleres directamente, pero sí hacerles una pregunta para que puedan responder, o una reflexión en torno a un taller que es un primer año que es análogo, en su esencia. Eso es lo que hemos tratado de pedir desde siempre, que tiene este recorrido en tres unidades y que en esa cuestión análoga, que yo no sé si es la mejor palabra para definirlo, sí se ha visto muy cruzado los talleres por una experiencia que pasa a ser como corporal, en algunos casos literalmente, en otros casos no tan literalmente, pero sí evidentemente aparece, que después de toda una vida, me refiero 17, 18 años con los que llegan los estudiantes y las estudiantes a este primer año, donde está todo por escrito en un cuaderno, está fuera del cuerpo, que las primeras experiencias vitales en la arquitectura estén relacionadas con una cosa que les va a quedar de una manera mucho más intuitiva en el cuerpo, y cómo eso después se traduce a elementos de comunicación y representación, que ya sean un croquis, un modelo, una maqueta u otro tipo de insumos como los que vimos acá, al revés de cómo probablemente lo vamos a terminar haciendo al final de la carrera, donde van a ser esos insumos de comunicación crítica desde los cuales vamos a pensar cuestiones que después se van a construir. Aquí pareciera que partimos al revés, desde la construcción de esto hacia construcción corporal de algo, hacia estas
abstracciones y representaciones que comunican esto. Entonces, antes de pasarme a la segunda pregunta, porque probablemente no tenga nada que ver, es ¿cómo analizan dos cosas? Uno, esa relación que se tiene con el cuerpo, ya sea por cómo levanto algo y lo que pesa en el brazo, a cómo el cuerpo mismo es el que está armando cuestiones que tengan que ver con el espacio, y la relación que también tiene eso entre un primer y un segundo semestre. ¿Cómo se calibra internamente ustedes en sus talleres la diferencia entre un primer y un segundo semestre, que tienen las mismas unidades, pero que tienen énfasis o abordes diferentes? Esa sería la primera pregunta que quisiera dejar, ojalá levanten la mano, y nos vayamos así como, vayamos conversando en torno a eso. A ver, ¿puedo abrir la conversación? Yo creo que el primer semestre de la carrera, que fue el semestre pasado, hay un afán sumamente exploratorio, también análogo, y también está, por supuesto, la exploración de las medidas del cuerpo y las primeras aproximaciones a las experiencias espaciales, pero diría yo que en este segundo semestre, si uno sigue en esta exploración corporal del peso, o de las posturas, o de la forma, lo importante es que se traduzca, creo yo, a una representación. Yo creo que el paso a la representación en este segundo semestre es bastante clave, en el sentido de que es a través de la representación y el dibujo, del traspaso a formas geométricas o a lo que sea, que es que uno empieza a pensar con los objetos y a pensar con las cosas que está explorando. Antes de eso está abriendo mundo y está ensayando, pero con el dibujo y empieza uno a diseñar y a pensar, y a poder programar y a poder proyectar. Me parece que ese es como, creo yo, un paso importante entre un semestre y otro. Ok, y esa relación que tú lo dijiste, esa traducción de esto que se vive con el cuerpo, que se experimenta, más que se vive, que se experimenta con el cuerpo, a una representación que se traduce, pero que es una constatación de algo que ya se hizo con el cuerpo, versus lo que probablemente van a ser los proyectos, donde en sí mismo la representación son el proyecto y están dando cuenta de algo que va a venir después, que no hemos vivido, que no hemos experienciado. Se da ese cambio, desde los primeros años hacia los últimos años. ¿Cómo se introduce eso en la conversación con los estudiantes? Yo creo que el tema de la representación es fundamental en ese sentido. Juan Francisco. Yo creo que es una cosa que, bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Y a todas. Yo creo que es una cosa que dije la última vez que estuvimos en esto, ¿no? Y entiendo que para los alumnos que tienen su primer contacto con la arquitectura, yo creo que es fundamental que apelemos al cuerpo, o sea, que apelemos a nosotros mismos como elemento integrante de lo que proyectamos, ¿eh? O sea, que nos demos cuenta de que la arquitectura no se puede pensar sin pensar en nosotros mismos, que es imposible, que no vale para estar vacía, que no vale para hacer fotos, que no vale más que en la medida en que es vivida, ¿no? Y yo creo que es fundamental que entiendan que cada cosa que proyectamos debemos de proyectarla con nosotros dentro. Para mí eso es decisivo, decisivo, porque además yo creo que también desencadena una implicación mayor en lo que se hace, ¿eh? No se proyecta desde fuera, se proyecta desde dentro, ¿no? Y en ese sentido creo que es fundamental provocar esa experiencia, ¿no? Entonces, hablábamos un día, Carla y yo, en el taller, que qué bonito sería que los arquitectos pudiéramos hablar de arquitectura como hablan los cocineros o los críticos gastronómicos de cuando prueban un plato, ¿no? O sea, paladear esa arquitectura. No andar desde diálogos sesudos, sino desde diálogos
experimentados, ¿no? Desde diálogos llanos, desde diálogos que tengan como objetivo el entender, ¿no? Para mí eso sería precioso, ¿no? Poder... nosotros lo decimos mucho a los alumnos, ¿no? Es decir, descríbeme la sensación o qué te produce o qué te experimenta este espacio. Y tratar de contarlo como cuando, como, mira, pues mira, yo cuando un sommelier cata un vino, ¿no? Que evidentemente hay que tener una experiencia y hay que tener un background, ¿no? Para apelar a la memoria y a tantas cosas, ¿no? Pero eso es lo que se tiene que ir construyendo. En ese sentido, el día de la presentación del curso, recuerdo que Juan Pablo habló de escala, de lugar y de materia, no tanto como conceptos, sino como nociones. ¿Recuerdas? Algo así dijiste, ¿no, Juan Pablo? Bueno, pues a mí me gustó mucho eso en el sentido de que quizá un concepto te implica buscar desde ahí para adelante. Y no, nosotros lo hemos planteado un poco ir a la búsqueda de esas nociones. O sea, es decir, la experiencia es la búsqueda de lo que la materia, de lo que la escala o de lo que el lugar suponen para el trabajo de la arquitectura, ¿no? No decir la materia es y a partir de ahí empezar a... No, vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a experimentarlo. Ese ha sido un poco el enfoque, ¿no? De ser... En ese sentido, nosotros hemos tratado de ser lo más disciplinados posible, ¿no? Lo más respetuosos posible con esas tres nociones, y lo más irrespetuosos, lo más irreverentes, lo más no sé cómo llamarlo, ¿no? Y producir experiencia incierta, ¿eh? No alocada, ¿eh? Pero incierta, ¿eh? En ese sentido, también hemos procurado que la referencia que dábamos a luz a los alumnos fuera siempre posterior a la primera propuesta, ¿no? No poner la referencia por delante. Ya sé que es un poco kamikaze eso, ¿no? También, porque es como pensar un poco demasiado en ese valor de la intuición, ¿no? Pero yo creo que también hay que jugar con él, ¿no? Sobre todo en cuando se está con alumnos de primero, ¿no? Creo. Yo creo, no sé si hay alguien que, si alguien más quiere opinar, por favor levanta la mano. Ahí se abre aquella cuestión que tiene que ver con esto de pensar la arquitectura desde dentro y desde el cuerpo y desde las intuiciones y no desde el concepto, sino desde una noción a una cuestión que en educación creo que es fundamental, y es entendernos como una comunidad de investigación. Y por lo tanto, que no venimos a transferir conceptos para que las otras personas lo tomen y se lo lleven para la casa, sino a generar una construcción en torno a eso. Y esa construcción colectiva, por lo tanto, no está solamente dada por el maestro o la maestra, sino por un colectivo. Y ahí es cuando muchas veces se ven estos talleres y se ven algunas presentaciones que están al borde de lo naif o de lo que uno no está acostumbrado a ver dentro de los talleres en general, impolutos y con referencias muy cercanas, sino que están dando cuenta de esa construcción, que creo que es mucho más... se impregna mucho más en los estudiantes que aquella cuestión que está pensada desde afuera, incluso pensada, no solamente pensada desde fuera de uno, sino pensada desde la referencia impuesta. Pablo. Sí, yo creo que... Hola a todas, todos. Yo quisiera creer, o quisiéramos creer con el taller, cuando lo comentamos con la Dolores, que hay como dos obviedades que durante este último semestre hubiesen pegado como un costalazo en los estudiantes, cuando les hace como caer en la cuenta de algo. Y una es que el mundo en el que viven no es un lugar dado, sino que es un lugar construido. Y es una obviedad, pero empezar a entender de que todo está construido con un fin, sin un fin, con subjetividad, con objetividad. O sea, ese costalazo creo que es importante en función y a favor también de lo que se está comentando. Y lo segundo es que, claro, uno está
en ese lugar construido. Uno no está en un lugar dado. Entonces, esa dimensión de lo construido y el cuerpo que está en ese lugar, podría uno pensar entonces que, de alguna manera, cuando tú decías, Juan Pablo, ponía como esta pregunta sobre el análogo, que cuando que lo decíamos en la lectura del video, que queremos llegar siempre al taller a contar algo. Entonces, cuando alguien dice, pucha, hay mucho ruido en la ciudad, otra vida, bueno, ¿cómo se lo cuento al taller? Y claro, una vía corta sería un registro audiovisual, que de hecho nosotros lo hicimos al final del semestre, un poco para pa mostrar ese contrapunto, no logramos tanto la reflexión de ello, pero era con ese interés, porque en un registro audiovisual yo entiendo que está lleno de ruido. Pero ¿cómo construyo el ruido para ir a contarlo en el taller? Mezcla como las dos cosas, ¿no? Como decir, bueno, traigo algo de ese mundo construido y lo construyo yo también, desde mis percepciones, desde mis sensaciones, y ahí creo que hay una... Hay un juego como interesante cuando uno lo ve siempre espacialmente. Creo que hay un juego muy interesante porque es espacial esa experiencia. No dejo de ver como en ese sentido, como lo hemos visto en otros exámenes, como esa relación de ejercicio sobre ejercicio sobre ejercicio sobre ejercicio para empezar a caer en la cuenta como de estas obviedades sobre el lugar que estamos habitando. Leandro. Hola, ¿cómo están? Como para comentar un poco también como nuestra experiencia en relación a la cuestión del cuerpo, si es que en el primer semestre, ¿no? En taller 1, la relación entre el cuerpo y lo que finalmente se dibujó, se diseñó, se proyectó, etcétera, era casi una relación 1-1. Para nosotros con Luisa fue bastante interesante pujar una discusión que tuviera que ver más con una escala en donde el cuerpo, que es básicamente la ciudad donde trabajamos nosotros, en donde la experiencia entre el cuerpo y la ciudad empieza a ser absolutamente otra, y por tanto tuvimos que desarrollar algo que para nosotros fue súper importante, que es como una serie de herramientas, de dispositivos para poder mediar entre el cuerpo y la ciudad y poder eso transformarlo en una serie de cartografías, mapas, etc. O sea, así como Juan Francisco antes comentaba, como esta idea del deglutir, del comer, ¿no? La arquitectura, como esta idea como del sommelier que es capaz de probar un vino y a través de su propia lengua y taninos poder dar una nota. Nosotros creo que en este taller trabajamos más como con la idea del cartógrafo, ¿no? Con esta idea de el cuerpo a través de otro elemento que recién nos pudiera permitir generar una serie de mapas, dibujos y documentos que nos acercaran hacia una instancia inicial de proyecto. Entonces creo que en ese sentido también empiezan a aparecer como las posibilidades de los medios que están por fuera del cuerpo, pero que lo involucran y que son una instancia, un puente entre aquello que estamos estudiando y proyectando y nosotros como seres que habitamos esos lugares que queremos proyectar y construir. Entonces para nosotros, al menos, fue como súper interesante desarrollar junto a Luisa una serie de tácticas y estrategias muy precisas que les permitieran a los estudiantes poder hacerse cargo conceptual y proyectualmente de esas escalas que eran absolutamente ajenas a su conocimiento hasta el momento. Sebastián, por favor. Sí, buenas tardes a todos y todas. Quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo llevo recién este año, hago el taller con Francisco, hicimos el 1 y el 2. ¿Cómo se...? Porque hay una, digamos, un programa que en materia, lugar, escala, que un poco nos reúne a todos en esas temáticas, y los talleres son súper distintos, muy buenos, o sea, me parece que hay mucho contenido en todo, pero no sé cómo se recibe esto en taller 3, como no me ha tocado ver mucho esa... ¿Cómo llega el estudiante? Imagínate, de una sección a otra, y se encuentra con otros estudiantes que estuvieron en talleres distintos. ¿Cómo se aunan los criterios? Ahí no sé si tú, Jimena, en un momento cuando hablas de la representación, tratabas de ir como algo... o alguna herramienta que los estudiantes al terminar el taller 2 la manejen más o menos de manera general todos y puedan pasar al taller 3 con algo un poco más, con criterios similares. No digo que haya que ser los
no sé cuántos talleres son, los 5 o 6 talleres iguales, pero ¿cómo uno le puede garantizar a los estudiantes que al taller 3 entran con, no sé, 5 o 6 herramientas claras para pa desarrollar sus proyectos? Sobre todo cuando se habla que el primer año es análogo y luego me imagino que en taller 3 ya pasan al tema digital, ¿o no? A ver, no sé mucho cómo... Sí, a ver, yo creo que efectivamente, como tú dices, hay una diversidad bien grande de taller de formación, digamos, y todos sumamente atractivos en realidad. Yo creo, yo tengo la sensación de que como la vara común debiera ser como la capacidad de representación, en el sentido de que están todos teniendo experiencias con la realidad, explorando la realidad, observando la realidad, registrándola de distintas maneras, a mano alzada, con croquis, con esquemas, etc. Y es en ese momento cuando uno empieza a analizar esos registros, cuando ellos se transforman en insumos de proyecto. Cuando un alumno, digamos, después de haber observado y de analizado y de descrito su experiencia, cuando toma conciencia de ella, yo creo que ahí es capaz de recrear ciertas condiciones, de tomar esos insumos y de que sean capaces de ser instrumentos de proyectación. Yo pienso que en este primer año los alumnos debieran tener esas herramientas en la mano, haber tenido toda esta exploración de análisis y de materialidades, de sacar de la naturaleza y trasladarlo al mundo físico, de comparación con las medidas del cuerpo y de armar habitáculos, pero en la medida que todo eso se traslada al mundo de la representación y de esa manera tú lo puedes analizar y medir y contener, y ahí pasa a ser una herramienta para trabajar, y eso como que debiera ser una vara común, independiente, creo yo, de toda la diversidad de maneras de acercarse a la experiencia. ¿Y el taller 2 en ese sentido debería quizás ser un híbrido entre lo análogo digital o... En lo absoluto, yo me quiero tomar de lo que dice la Jimena, porque creo que es súper preciso, y creo que lo primero, para decirlo de una manera burda, es como alejarnos de esta formación tipo YouTube o doméstica, donde les enseñamos una herramienta que para todos y todas, y que esa es la que aprenden y la que llevan para la siguiente etapa, sino aprender a entender las dinámicas y las problemáticas que hay detrás de entender el espacio, ya sea desde el cuerpo, desde donde lo veamos, o desde el concepto o noción que queramos meternos, ¿no? Pero entender aquellas cosas que tienen que, como decía recién la Jimena, el análisis, cómo se trasladan unas cosas de una forma a otra, las comparaciones como primeras formas de investigación que tenemos, cómo se traslada finalmente todo esto a una representación. No estamos buscando que todo se transforme, sobre todo en un primer año, que es algo que yo creo que nos estamos regalando como escuela, yo creo que es un regalo que nos hacemos como escuela, le hacemos a los estudiantes, es no tener que llegar precisamente a un tipo de representación con la cual traducimos aquellas experiencias que hemos tenido con el espacio, sino aprender todo lo contrario, que es que esas experiencias que se pueden llegar a tener con el espacio pueden ser traducidas a un insumo X, que es como en el cual lo traducimos en cuanto a representación. ¿Cuál es ese insumo? Vimos desde stop motion, que a mí me parece tremendamente analógico, hasta, ¿cómo se llama? Modelos, dibujos a mano alzada, dibujos con regla. Lo importante es, y lo que uno aprende, no es solamente esta repetición de la planta, el corte, la elevación, sino a saber traducir en una, ¿cómo se llama? En un insumo atingente aquello que estamos experienciando en otro estado, que es el vívido y que no es el tema de la representación. Creo que eso, como una primera llegada, un primer año, creo que yo siento que es un regalo que nos hacemos y que nos tenemos que hacer pedagógicamente. Y desde ahí también entender que debiera haber cierta dispersión, que yo no lo veo en todos los talleres, pero que sí es esa dispersión de una vez por todas entender que un estudiante cuando llega a un primer año de universidad no es que no haya vivido y que no haya experienciado la arquitectura y que no tenga ninguna información, y que por lo tanto nosotros tenemos que llenar casilleros vacíos con información, sino todo lo contrario,
rescatar esa información que se trae y cómo eso de alguna manera también aporta a lo que nosotros también le vamos a aportar desde un saber disciplinar quizás un poco mayor. ¿Y cómo se conjuga eso? Y eso es muy bonito porque aparece una dispersión que de otra manera no aparece. Esos talleres donde voy de pe a pa y veo exactamente el mismo resultado con un insumo tras otro, una cosa tremendamente seteada, evidentemente no tienen dispersión porque está solamente el pensamiento del profesor y la profesora dispuesto en una dispersión mínima. En eso, donde aparecen otras cosas que pareciera que se nos escapan de las manos y que no habríamos hecho probablemente nunca, donde aparece ese riesgo del que hablaba Juan Francisco, es donde se mezcla, porque yo no creo ni en uno ni en lo otro, sino donde se mezcla aquello que se trae desde la casa, desde una experiencia de 17, 18 años al menos, y aquello que desde una visión disciplinar también nosotros acompañamos como profesores y profesoras. Creo que eso también se nos debiera notar en un primer año. El segundo año creo que, si se ven, aparece mucho más esto de aquellos documentos que empiezan a ser más normativos, si se quiere, respecto de la disciplina, mezclados también con otras experiencias, pero también aparece más lo normativo, pero también dentro de cierta expresión. Perdónenme, interrumpí un poco, pero estaba Luisa. Hola a todas. ¿Ahí sí? Aló. Ya, hola a todas y todos, y nada, como yo para tratar de un poco responder a lo que tú decías, Juan Pablo, acerca de esta como corporalidad, ¿no es cierto?, y esta experiencia que había que tener en el espacio, yo no sé si existía como un orden específico en el cual abordar los conceptos que se nos proponen, ¿no es cierto?, como de materia, escala y lugar, pero sí fue algo que nos planteamos con Leandro de partir con el lugar y la experiencia de estar en el lugar con el cuerpo, de transformarnos un poco como en cartógrafos, como decía Leandro, crear herramientas y que los alumnos pudieran como mediar entre el espacio, que en este caso era un espacio, el Estero Marga Marga, que era un espacio como de grandes dimensiones, y finalmente mediar entre eso, y para nosotros como el objetivo final era sin duda como la representación, un poco lo que decía Jimena, como que los alumnos pudieran llegar a una representación acabada de proyecto. Yo no pasé por el primer semestre, pero de alguna manera como que Leandro me comentaba que era más exploratorio y que acá había que como un poco ya llegar a algo más acabado. Y creo que en ese sentido la representación sí es un formato donde se da cuenta de todo como esa experiencia de lugar, de escala y de materia. O sea, como que es como finalmente el resumen de todas esas experiencias desde estas miradas como conceptuales que se proponen, ¿no es cierto? Creo que como que ese plano, nosotros llegamos a una planimetría como súper técnica, en algún taller se nombra como ese rigor técnico, y creo que sin duda como que a mi parecer puede ser como el paso como previo a lo que viene ya en segundo, que es cuando ellos pasan a ocupar estas herramientas digitales, no sé. Francisco. Hola a todos, perdón, voy manejando, vengo viajando desde Viña y no puedo prender la cámara, pero estoy muy atento a todo. Primero que nada, felicitar a todos los talleres. Sí. Prefiero, todos los talleres me parecen muy interesantes, veo que hay muchas formas de llegar a... Creo que sí hay mucho encuentro y tiene que ver con esto de lo análogo, de las sensibilidades que se construyen respecto del entorno, básicamente. Y en ese sentido, y también tomando un poco el tema que deja Sebastián, yo creo que en el fondo que lo análogo no debe desaparecer nunca. Perdón, justo me entró una llamada. Estoy ahí de nuevo, ¿no? Sí. ¿Aló? Sí, Francisco. Sí, sí. Ya, perdón. No debería desaparecer nunca porque yo tengo la sensación que se explota el tema de la representación, si bien es una herramienta muy, muy útil y finalmente se ganan concursos por representar
básicamente casi que nos ganamos la vida por representar, si es que desaparece lo análogo, o si es que prima lo digital por sobre lo análogo, de alguna manera desaparece la experiencia. Y es ahí donde yo pondría un punto crítico respecto de lo que se ve también en los talleres finales, ¿no? Que vemos mucha representación y dejamos de ver la realidad. Y creo que ahí es un desafío también en términos de cómo una escuela es capaz de promover o hacer perdurar aquello que hoy día lo encuentra como una licencia que se toma, pero una licencia muy necesaria que debe perdurar. Y eso es como mi reflexión acerca de cómo el primer año de alguna manera gravita en la formación de los estudiantes y permanece, ¿no? Y no desaparece. Eso. Súper. Alejandro. Hola, ¿qué tal? Saludos desde París. Sí, a mí me llama la atención que muchas veces que aparece como la diversidad se valora en sí misma. Yo creo que no estoy tan de acuerdo, digamos. Me parece que en este caso hay algunos talleres que están muy diversos, que se escapan un poco de la pauta que plantea la escuela sobre estos tres conceptos, que en realidad deberían ser cuatro, ¿no? Porque el cuerpo creo que faltaba como concepto, y veo que hay varios talleres que lo toman de manera muy, muy positiva, porque claramente eso a los estudiantes de primer año les entrega, hace un buen como traslado de su conocimiento de estudiantes de colegio a estudiantes universitarios. Me parece que esos cuatro conceptos son fundamentales, ¿eh? Y en ese sentido creo que es importante poder abordarlo en lenguaje sencillo, en los que los estudiantes puedan entender de qué se tratan todas estas cosas, ¿no? Yo creo que estos discursos filosóficos y poéticos que aparecen en algunos talleres, me parece que son para quinto año, no sé, magíster, pero en primer año creo que a los estudiantes hay que enseñarles las cosas como son, ¿no? Como el ladrillo es un ladrillo, está hecho de arcilla, el palo mide tanto, es de madera, el espacio tiene tres dimensiones, no sé, está afectado por la luz, la temperatura, etcétera. Y en ese sentido me parece muy llamativo, y quisiera felicitar públicamente al taller de la Jimena con Emanuel, que para mí reúne esa manera sencilla de poder abordar estos temas básicos de la arquitectura que necesita un estudiante de primer año. Vale, gracias Alejandro. Carla. Hola a todos. Sí, bueno, nosotros nos lean el taller, yo creo que más que taller, yo creo que hay que hablar como un laboratorio en primer año, porque la exploración es súper amplia. De hecho, nosotros también invitamos a personas de distintas disciplinas, desde la danza, la escultura, un físico, ¿no? Entonces los alumnos van mirando estas áreas diferentes y cómo se pueden conectar también con el espacio, con el cuerpo, que creo que el cuerpo es sumamente importante también, claro, como abordar. Nosotros lo abordábamos generalmente en cada una de las unidades. Y lo que hacen los alumnos finalmente es hacer interpretaciones espaciales que los van sensibilizando a través de una experiencia multisensorial. Yo creo que eso es como clave en esta etapa, que es muy importante, porque después viene la otra, que es la técnica, ¿no? Donde ya vienen cosas que son que se hacen bajadas, ¿no? Más concretas. Pero en esta etapa yo creo que es como una apertura frente a estas experiencias multisensoriales que los alumnos, de alguna manera, viniendo de los programas educativos, de los colegios, no las tienen, y que les ayuda mucho a un despertar frente a la relación del cuerpo y el espacio. Eso, sí, eso yo creo que es súper relevante en esta etapa, así que yo no lo perdería. El tema análogo, la verdad es que quiero compartir con ustedes, a los alumnos les encanta trabajar, como retomar esas técnicas más análogas, porque con la digitalización también se han perdido mucha información con respecto a eso, y se sorprenden también de los resultados que pueden llegar a lograr a través de su ejercicio. Sí, yo creo que eso también es un poco contracultural,
porque implica que las premisas son mucho menos sofisticadas a las que estamos acostumbradas realmente en taller tras otro a estar viendo. O sea, también vimos en esta presentación premisas tremendamente sofisticadas desde las cuales partir una conversación en torno a una noción de las que estábamos planteando en los talleres. Y eso genera una distancia brutal, creo, entre el aprendizaje y lo que realmente yo voy a poder hacer. Entonces, por eso les digo lo del regalo, porque de verdad es muy difícil decir, bueno, no claudicar en lo que realmente queremos hacer, que es formar en arquitectura, pero alejarnos de un poco de aquellos sistemas donde se comienza en una referencia y en un lugar tremendamente alejado de lo que puedan traer nuestros estudiantes, por una parte, por otra, esa necesidad también de parte de nosotros de tener cierto grado de control en torno al devenir pedagógico de los estudiantes y por lo tanto tratar de tener como ciertos grados de manejo respecto de cómo va a ser esos procesos y no entrar a la deriva, que me parece que es tan fascinante y que no nos estamos dando espacio para eso. Y a propósito de lo que tú decías también, Carla, quizás te devuelvo la pregunta a ti misma para que después la sigamos desarrollando. Cuando hablábamos de este taller a principio del semestre, hablábamos en primer y segundo, que estábamos en una segunda, en un taller 2 más 1, pero el taller 2 era el principal, y ese taller 2 tenía también cierto grado de resultados de aprendizaje ligados a lo interdisciplinar. Y tú hablaste un poco de cómo habían venido esas otras disciplinas a nutrir el taller. Entonces, partir por ustedes y después que nos cuenten en otros talleres de cómo esta pedida de lo interdisciplinar de una u otra manera cae en el desarrollo de los talleres, por más disperso que sea esto. Carla, Juan Francisco. Bueno, en este segundo semestre tuvimos dos invitados, un físico y una bailarina, y en el fondo es mostrarles una perspectiva distinta a los alumnos, pero que de igual forma puede entrar la arquitectura. En el fondo el espacio siempre está, ¿no? En los físicos está la gravedad. Están pasando muchas cosas, en el fondo el entorno, que a veces el arquitecto cree que tiene todo el control de todo, ¿no? Pero al final es como mostrarles que no tienes el control de todo, que tienes que acercarte a otros conocimientos para poder entender también cómo funcionan las cosas. Yo creo que eso como experiencia para los alumnos fue súper importante. No sé, Juan, si quieres contar tú también. Bueno, el primer semestre invitamos a un escultor y otros invitados más, pero... Sí, sobre todo que se den cuenta de que debemos interesarnos por todo, eso sí, ¿no? O sea, que no podemos tener el control de todo, pero es necesario interesarse por todo. Y a lo mejor el hablar con un físico te aclara ciertas cosas sobre la realidad de la materia. Luego tú ya lo filtras, ¿no?, hacia lo tuyo, pero conocer la realidad de la materia, conocer que la materia tiene unas leyes, ¿no?, que tiene una razón de formación, que es como es por algo, ¿eh? Creo que eso conviene saberlo, ¿eh?, y conviene interesarse por esas cosas. Y lo que yo creo que es fundamental es que se den cuenta de que si para un físico la materia es lo más importante, para una coreógrafa, para una bailarina, su cuerpo y su relación del cuerpo con el espacio es lo más importante, pues es que todas esas cosas son arquitectura, ¿no? Y ya está. O sea, que simplemente que se den cuenta de que pueden apretar, como cuando se aprieta una aceituna, ¿no?, para sacar el aceite virgen, ¿no?,
suficientemente irrelevantes. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? En ese sentido, los otros talleres, ¿cuál ha sido esa noción interdisciplinar? Cuando hace esa descripción, Juan Francisco, y en torno a conversaciones que hemos ido teniendo, si bien quisiéramos llegar a tener cierta noción sobre cuál es el núcleo, entre comillas, disciplinar de la arquitectura, siempre nos damos cuenta que es una cuestión más que disciplinar, interdisciplinar en sí misma. O sea, cuesta mucho definirla disciplinarmente. Entonces, si nos cuesta tanto, por ahí, probablemente por el lado más fácil de entenderla como una interdisciplina, ¿cómo eso cae en estos talleres? O sea, ¿cómo en un principio, cuando estamos recién, cuál ha sido esa autoconciencia que toman los estudiantes o que ustedes de alguna manera gatillan en ellos, en ellas, en torno a darte cuenta que en realidad estás utilizando y siendo un usurpador de herramientas, métodos, dispositivos de otras disciplinas para poder hacer para poder trabajar en arquitectura? No sé si Francisco tiene la mano levantada por esto, o Alejandro. No, Cecilia. Bueno, si Francisco se animó a hablar desde el auto, me voy a animar a hablar desde un bar. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perdón, estoy de viaje y me agarró acá la reunión, no llegué a volver a un lugar más serio. Se escucha perfecto. Pero bueno, quería estar. No, con respecto a lo interdisciplinar, algo que compartimos también con René y con la propuesta de la escuela, digamos, es, además de eso, el entender que la arquitectura difícilmente se pueda pensar por sí sola de una manera como totalmente autónoma, y también me parece que en ese sentido se engancha con esta idea de que, o en nuestro caso por lo menos, lo inevitablemente se vinculó con esta idea de que los chicos van a traer un interés o van a traer un aprendizaje de 17, 18 años justamente, previos a entrar a la escuela, que probablemente tenga poco que ver con la arquitectura en la mayoría de los casos, a priori, pero que después podemos ir descubriendo cómo fácilmente se conecta con la arquitectura, con la creatividad, con la acción de proyectar, de tener una idea y de llevarla a un tipo de representación. Entonces nos gustó mucho la idea en los dos semestres de traer gente que sí sea de arquitectura, pero que trabaje en conjunto con otras disciplinas, con algunas cuestiones más de la sociología o del cine, en el caso de, por ejemplo, Alejandra Vilanova, que vino a hablar de stop motion y de arquitectura y cine, cómo vamos robando herramientas o cruzando intereses con otras disciplinas, y en ese sentido los chicos puedan traer cosas que ya tenían antes y llevarse cosas por fuera de la facultad, o sea, por fuera de la universidad, que a lo mejor puedan tomar algo que aprendieron en la Universidad de Arquitectura para hacer algo que no tenga nada que ver con su carrera universitaria y que de repente descubran otros intereses que pueden ser profesionales, pueden ser salidas laborales tempranas incluso, muchas veces, en un mundo muy difícil económicamente, sobre todo en Latinoamérica, como dar herramientas para poder salir a trabajar, también, no sé, para mí siempre es como algo importante para tener en cuenta. Y lo que otro que pensaba, ya que estoy, lo digo, que es como muy, que siempre lo pienso, pero aprovecho para decirlo, que es muy refrescante y muy gratificante la propuesta de permitir lo lúdico dentro de una universidad, digamos. Que ahora tiene esta nueva palabra de la dispersión, que no puedo creer que aparezca, porque en esta dinámica tan productivista 24/7, digamos, sobre todo post-pandemia, post-encierro y producir y no dormir, y este burnout, digamos, que nos generó, que aparezca la idea de fomentar la dispersión dentro de la universidad, me parece eso, un regalo, un lujo, y muy, no sé, muy, eso, muy gratificante escucharlo. Y creo que se ve en todas las presentaciones que vimos, se ve, o sea, desde tirar un plomo al arroyo a ver la profundidad en grupo, me imagino ese
me lo imagino como un planazo, decimos en Argentina, como todas cosas que dan ganas de hacer. O sea, iba viendo las presentaciones y pensaba, qué divertido hacer eso, qué divertido hacer eso, y eso también creo que es, no sé, un triunfo, digamos, de un primer año, de que se hayan motivado, enganchado, ilusionado con la carrera de arquitectura, que permite todos esos juegos. Y entre medio alguna que otra seriedad. eso. Súper. Yo no sé si, siendo las 7:30, quieren abrir algo más que les haya, donde se hayan cruzado algunos temas, donde se abra alguna conversación en torno a estos talleres de primer año, Fernando. Bueno, ya veo que me va a tocar cerrar. Voy a cerrar con dos cosas, con un comentario y con una invitación. ¿Te parece, Juan Pablo, no? Y Jimena, sobre todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, tú, Jimena, si quieres cerrar con algo, naturalmente. Que es como una suerte de reflexión, porque me preguntaba sobre el tema de la diversidad, ¿no es cierto? Si finalmente lo que uno ve hoy día es diverso porque son muchos talleres, es decir, es muy diverso porque son muchos talleres, o es diverso sencillamente porque es la manera de operar cotidiana en nuestro campo, ¿no es cierto? Y si uno pensara un ejercicio inverso, ¿no? ¿Qué pasa en vez de tener 11 talleres, tuviésemos uno, ¿verdad? Y en vez de elegir 11 duplas, tuviésemos que elegir una dupla, ¿no es cierto? ¿Cuál sería aquella, ¿no es cierto?, condiciones que debiesen tener aquella dupla, ¿no es cierto? Yo creo que ahí finalmente vamos llegando con una suerte de acuerdo sobre una suerte de borra de lo que se debe formar, ¿no es cierto? No tenemos 20 talleres, tenemos uno. ¿Qué condición debes tener? Y yo creo que, naturalmente, la respuesta no es clara, sería siempre cambiante, sería provisional, pero sí tengo muy seguro, y lo tengo como una suerte de ley, ¿no es cierto?, que sería importante conocer lo que viene luego del taller, ¿no es cierto? No para finalmente formar a estudiantes para pasárselos a otros profesores y evitar esa discusión siempre muerta, muy incómoda, ¿no es cierto? Es como, ¿por qué usted está en este taller? ¿Qué le enseñó? ¿Verdad? Es una cosa como bien pobre. Sino que para trabajar conectados y conectadas. Yo creo que eso lo tengo súper claro. Y es por eso que las invito a los epílogos de mañana. Sé que es una paliza, ¿no es cierto? Tenemos gente en un bar, gente fuera de Chile, etcétera, por las horas. Pero creo que sería muy interesante salirnos finalmente del taller. Ya es importante que nos conozcamos entre nosotros, ¿no es cierto? Talleres 1 más 2. Y finalmente conocer lo que viene después. Eso por un lado. Y para cerrar, de mi parte al menos, ¿no es cierto? Solamente recordarles que este jueves y este viernes tenemos fiestas, literalmente, de profesores. Así que el día jueves es en Santiago, el día viernes es en Viña del Mar. Hay un link dando vuelta, ¿no es cierto?, por sus correos. Así que les pedimos, por favor, que se anoten para un carrete. Esa es básicamente la invitación. Eso por mi parte, Jimena. Muchas gracias por la moderación. Bueno, a ver, yo estaba entretenido, como menos denso todo, pero yo quiero decir solamente una cosa, que creo que si la inspiración es buena, y es bueno ir a buscarla a otras disciplinas, en la biología, en la cocina, en la poesía, en el cine, en el arte, y así ha sido por lo demás, nunca ha sido distinto. Todos los arquitectos desde el principio de los tiempos han buscado inspiración en otras disciplinas. Yo creo que el gran tema es la traducción. ¿Cómo se traduce eso al objeto de la arquitectura? Yo creo que ahí es donde aparece como la... Porque uno se puede inspirar en muchas cosas y puede alabar muchas cosas y todo, pero ¿cómo traduzco ese insumo en algo, en un tipo de registro o de esquema o de lo que sea, o de lenguaje gráfico, de lo que sea, para que pueda ser una observación que dé lugar a temas espaciales o materiales, o qué sé yo. Yo creo que ahí hay un tema que es bien relevante y que es difícil. O sea, ya. Con eso nomás. Oye, bueno, nada, muchas gracias a todos y nada, y nos vemos mañana a las 6, que efectivamente, como dice Fernando, es bien importante saber para quién uno está trabajando. Digamos, hay que preparar a los alumnos para qué. Así es que nos vemos mañana a las 6. En otro Zoom. Muchas gracias a todos y saludos. Muchas gracias a todos. Aplausos, sí, que estén muy bien. Gracias. Abrazos.